A la presentación que ya hice de Alfonso Sastre, tengo que añadirle por lo menos dos cosas a todas las secciones, a todos los segmentos de la presentación. La primera, la fecha de su muerte. Ha fallecido hoy, 17 de septiembre. No, hoy es 18. Se ha sabido hoy, pero falleció el 17 de septiembre, o al menos si me meto en Wikipedia, que es la primera constatación de que un personaje ha muerto, aunque hay personajes que han muerto ya varias veces, porque se anticipan los periodistas y entienden que un rumor es una verdad. Entre el público, sin embargo, lo que sucede, lo que acontece habitualmente, es que un personaje no muere antes, sino que muere varias veces después de haber fallecido. Es el caso del payaso Miliki, que murió, la gente se enteró un poco más tarde y ha muerto así como unas cuatro veces. Lo normal es que un personaje muera solo una vez, pero parece que hay periodistas que tienen especial saña contra algún personaje, especial interés en que algún personaje muera y hay a veces, hay veces, ahí sucede que en Wikipedia aparece la muerte del fallecimiento de un personaje que está vivo. Pero bueno, no es el caso. Si yo busco ahora Alfonso Sastre, en Wikipedia ya hay uno de estos archiveros necrófagos, uno de estos wikipedistas enterradores, vespillones, que ha añadido que murió el 17 de septiembre del año 2021. Yo me he enterado hoy gracias a la gentil comunicación de una persona directísimamente relacionada con él, de su familia, y me he decidido añadir un pequeño suplemento a la presentación antes de mirar los periódicos. He pensado más o menos lo que iría a decir antes de mirar los periódicos, que no me han deparado ninguna sorpresa. Si busco a Alfonso Sastre, sin más, claro, el primer resultado es la Wikipedia, pero inmediatamente viene la prensa que da noticia del fallecimiento, que da noticia de la circunstancia fúnebre. Tenemos en primer lugar El País, que llamativamente es más entusiasta que Granma. Granma es el único Pravda que queda en el mundo, porque el Pravda original acabó siendo, creo, privatizado, comprado por una empresa privada que le dio una orientación que nada tenía que ver con el, vamos, nada tenía que ver con el Pravda original, un poco lo que pareció, lo que pareció pasar en España con el diario de derechas Ya, que fue comprado por, bueno, y también con toda esa línea de Antena 3, que al principio era claramente de derechas y ya era un periódico de ultraderecha, pero fue comprado por, bueno, manos privadas que tenían unos intereses más comerciales. Y yo alguna vez, queriendo comprar un diario muy de derechas, compraba el Ya, y a mí me parecía que había demasiadas tetas ahí para ser un diario de derechas. A mí me encantaría que en un futuro los cubanos compraran el Granma, se decidieran a comprar el Granma. No creo que haya muchos que lo hagan ahora, por las señoritas en cueros que pueda haber en un futuro. A mí me encantaría que Granma se volviera una publicación de un futuro y esperable destape. Ojalá. Bueno, pues Granma ha estado más bien moderado, sí, un amigo de Cuba, etcétera, pero El País, más que gara, vamos. Muere el dramaturgo Alfonso Sastre, autor de Radical, no sé qué más, porque hay que pagar. Y a veces tengo que ver una información. Bueno, en realidad El País, haciendo que haya que pagar para ver sus artículos, lo que ha conseguido es que yo evite entrar en las páginas del País, con lo cual esa publicidad, esos ingresos por publicidad que se pierden, todo lo que puedo ver por agencias, aunque cuando uno busca en una noticia la primera adaptación de la información de la agencia, Reuters, EFE, que sale es El País, porque han invertido mucho dinero en posicionamiento, una noticia que puede dar cualquier medio, al buscarla en español sale por defecto en primer lugar El País. Pues todas las noticias que me pueda dar una agencia
Las voy a buscar por el norte de Castilla o por cualquier, o por el Comercio de Perú o por el Universal de México o por cualquier otro periódico que me dé la misma noticia. Simplemente los hechos recibidos en un teletipo de una agencia de manera gratuita. En cuanto a las opiniones, pues claro, y los artículos de investigación, me reservo los, creo que 10 artículos que se pueden ver al mes. Me reservo esos 10 artículos gratis del país para cosas mejores que la necrológica de Alfonso Sastre, que más o menos ya sabemos por dónde va a ir el país en este momento. El país, el diario oficial del Partido Socialista Obrero Español, en este momento del Partido Socialista Obrero Español, en el que el Partido Socialista Obrero Español está aliado y depende de los abertzales, depende de los proetarras para seguir en el poder. Así que claro, en el país lo que hay es un elogio encendido, mucho más apasionado, porque es mucho más interesado que el del Granma de Cuba e incluso el Gara. Muere el dramaturgo Alfonso Sastre, autor de Radical, etc. Pero luego ya la parte personal del país. Alfonso Sastre ha muerto. ¡Viva Alfonso Sastre! En Granma no exclamaban, no llegaban a este extremo de apasionamiento. En ABC, en el otro espectro, en el otro lado del espectro, el ABC, que más o menos, aun teniendo una larga trayectoria de monarquismo letrado, de monarquismo cultivado, digamos que refleja el sentir del Partido Conservador, que sería el Partido Popular. Bueno, pues desde ese otro lado del espectro, en ABC, lo que dicen es: muere Alfonso Sastre, figura compleja y polémica del teatro del siglo XX. No XXI, XX. Creía que me iban a hacer pagar también, pero no, solo me ha salido un anuncio, puedo ver el artículo gratis. Vamos, compleja y polémica. Le faltan decir traviesillo, un poco traviesillo, en lugar de decir, bueno, lo que sería realmente: muere el autor proetarra admirado por la derecha. Como, bueno, como prueba este artículo, que lo más que llega a objetar es, bueno, leo el comienzo, es un artículo de Diego Doncel, le han encargado a él hacer la necrológica. Alfonso Sastre, Madrid 1926, Fuenterrabía 2021, ha sido una de las figuras más controvertidas de nuestro teatro contemporáneo. Granma se explayaba más en la zona en la que ha muerto, más en la geografía política. Uno no sabe si en él pudo más el arte que la política. Y la política que Eva Forest, bueno, Eva, que en realidad se llamaba Genoveva, Eva Forest, aquella mujer que hizo de la antidemocrática ETA, los coches bombas y los pisos francos el centro de su vida. Sastre fue, como el Bergamín Abertzale, una inteligencia política echada a perder. Y esto es lo más que llegan a decir en ABC, que es una inteligencia echada a perder. Luego recuerdan su trayectoria, los premios, habla de la maravillosa Escuadra hacia la Muerte de 1953, habla de la influencia de Brecht, de Pirandello, ese ir contra la burguesía que toma de Pirandello, de Brecht, de O'Neill, autor de relatos y ensayista lúcido, realista comprometido, vamos, un elogio fúnebre en toda regla, esto en ABC. Casi no es de extrañar que si ABC es tan elogioso, el país casi, vamos, es que adelanta a Granma y a Gara. Pero el caso es que al ver las noticias me he enterado de la existencia de algo que también tengo que añadir a la presentación. Creo que se me escapó. Vamos, no lo busqué porque me figuraría en aquel momento que no debía de existir al tratarse de un autor vivo que está cobrando sus derechos. Pero resulta que en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, en la biblioteca virtual Cervantes, hay ya. Supongo que hace bastante. Bueno, pero el caso es que hay una página de autor dedicada a Alfonso Sastre. Y están aquí, por ejemplo, la edición digital de los dos volúmenes, creo que son los dos volúmenes,
de sus obras selectas por la Asociación de Autores de Teatro, de la que yo mostré solo el segundo volumen como complemento a las obras de Aguilar, que de todas maneras estaban más completas, pero bueno, tienen ensayos, etcétera. Yo no sabía, porque no lo busqué, porque no me podía figurar que ya tuviera una página de autor donde se puedan leer sus obras casi completas gratis, y sobre todo mucha prosa, muchos análisis, muchos ensayos. Bueno, pues ahí está, en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que junto con el año de 2021, que sella su vida y su trayectoria, tengo que añadir a los segmentos en los que he presentado a Alfonso Sastre. Con lo cual, bueno, casi me podría haber ahorrado comprar los libros, pero bueno, en fin, ya está, ya está. Resulta que esa lucha, esa pugna entre los derechos de autor y la obligatoriedad de leerlo porque está en el programa, digamos que se resuelve así. Si yo alguna vez tengo por un interés especial de la administración que obligar a leer a mis alumnos a Alfonso Sastre, con las debidas prevenciones y las debidas anotaciones, por supuesto, y el debido contexto, ya sé que no tienen que comprarse el libro, cosa que está prohibida, obligar a los pobres niños a que se compren libros. Creo que se les puede obligar a que se compren la flauta de pico, la equipación deportiva, el chándal, la raqueta, si el instituto decide que ese es el deporte, que hay un deporte de raqueta que es obligatorio, pero no se puede obligar a los alumnos a comprar libros. No, eso está prohibidísimo. Las asociaciones de padres y madres, se levantarían en armas. Bien, pues una gran riqueza documental que yo desconocía, la página de autor digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, dedicada a Alfonso Sastre. Y esto es lo que me ha deparado la búsqueda de las noticias sin más. Mirar en las redes sociales en los últimos tiempos suele ser muchísimo más útil. Más allá de lo que ya sabemos en materia política y penal, ya más allá de lo que sabemos en materia política y penal de Alfonso Sastre, en el plano artístico, en ABC nos recordaban, por cierto, algo que también aparece aquí en la portada de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, nos recordaban que Alfonso Sastre obtuvo el Premio Nacional de Teatro dos veces. El Premio Nacional de Teatro por La Taberna Fantástica en 1985, es decir, cuando gobernaban los socialistas, que siempre han colmado de premios a Alfonso Sastre, y ahora, por lo que hemos visto en El País, de elogios, loas y lauros, a pesar de lo que Alfonso Sastre ha escrito sobre el PSOE, que ya orienté acerca de esa lectura, en Vaya Plan, por ejemplo, en esa obra poética, Vaya Plan, versificada más que poética, porque es notablemente chusca y prosaica. Bueno, pues a pesar de todo lo que Alfonso Sastre ha escrito contra el PSOE y contra todos los partidos que defiendan la Constitución en general, el PSOE siempre ha cubierto de premios a Alfonso Sastre, pero es que el PP muchísimo más. Obtuvo el premio, no ya de teatro, sino que parece ser que cambió de nombre por literatura dramática, supongo que para premiar cosas que no eran específicamente de teatro. Cambió de nombre a literatura dramática, el Premio Nacional de Literatura Dramática, el Premio Nacional Español, o sea, de los nacionales, del bando nacional, no nacionalista vasco, los malos. Bueno, pues le dieron el premio, los malos le dieron el Premio de Literatura Dramática en 1993 por Genofa Juncal. No sé si ese Genofa tiene, claro, algo de Genoveva Forest. Es una obra que yo desconozco. Genofa Juncal, bueno, queda enteramente fuera de las antologías, selecciones y que yo he visto. A lo mejor está digitalizada aquí, Genofa Juncal. Se lo dieron en 1993 y yo, bueno, no tengo una memoria, afortunadamente no tengo la cabeza llena de historia inmediata. Imagino que nuestros estudiantes tienen que aprenderlo. Aznar entró en 1996, o sea que sigue siendo, sí, el PSOE le dio dos premios nacionales, pero es que el PP lo admira y lo admiraba muchísimo más,
más todavía que el PSOE. Coincide que unos días antes, unos días atrás, vamos, yo creo que ayer me llegó este libro. Lo que pasa es que, claro, yo leo, asimilo y me puede parecer que es más tiempo. Yo ayer recibí este libro, que por cierto está... vale. Ha cogido un poco de pegamento de un libro antiislamista que compré y que parecía que había sufrido un atentado y estaba lleno de pegamento. Bueno, ayer, sí, eso es, recibí este libro. Es decir, mientras estaba falleciendo Alfonso Sastre. Compré este libro, entre otras cosas, bueno, aparte de porque me salió por 2 euros, porque es un libro sobre transformaciones políticas de autores españoles y aparece aquí, virando a rojo, más bien a ultrarrojo, virando a ultrarrojo, Alfonso Sastre. El libro se llama Camaleones desmemoriados y conversos, de Sebastián Moreno, en la esfera de los libros, y no me parecía, vamos, tuve curiosidad precisamente por Alfonso Sastre, porque de todos estos, vamos, sabemos perfectamente que Sánchez Dragó era rojo y ahora simpatiza con los falangistas, es decir, de rojo a azul, esto está bastante bien definido, que Jorge Verstringe era de ultraderecha, vamos, era nazi, Jorge Verstringe era no ya azul, era rojo y negro, era nacionalsocialista, prácticamente, y de hecho es que, no, prácticamente no, él lo dijo cuando apareció el partido Vox y todo el mundo decía que eran unos nazis. Él dijo, no, Vox no son nazis, yo lo sé porque he sido nazi. Verstringe era nazi y ahora simpatiza con Podemos y con la ultraizquierda y con... vamos, estos cambios de color son bastante claros. Alineado con Setién, por cierto, que otro que tal baila, está Alfonso Sastre. Alfonso Sastre no me parece que haya virado a ningún, quiero decir, o no me parecía, por eso me interesó comprarlo. Bueno, el libro de Sebastián Moreno confirma con datos lo que yo ya decía y bueno, me llama bastante la atención. A través de unos pasajes, de unas palabras de las memorias de Esther Tusquets sobre su época en la sección femenina de la Falange, en la granja de San Ildefonso, en Segovia, donde hacían cursos fascistas, de mujeres fascistas, de chicas fascistas, pues dice, las actividades de siempre, se refiere, está evocando y recordando las actividades de siempre, gimnasia, deporte, canto, lectura de poemas y de obras de teatro. Parece ser que teatro leído, no representado. Es como un campanero de pioneros, como un campamento. Estaba pensando en las migas de campanero, quizá. Es como un campamento de pioneros, como este retratado por Klimov. Y por cierto, un detalle que se me escapó en el análisis que hice de toda la obra de Klimov es que en esa película, como en Ven y mira y como en Las desventuras de un dentista, aparece el charleston como música revolucionaria, modernísima, claro, para la Unión Soviética, en una época en la que ya Chuck Berry había hecho nacer el rock and roll. Bueno, es una especie de obra transgresora. Recordemos que en Bienvenido o Prohibido el paso a todo personal ajeno, en la película de Klimov, el director, que es un khrushchoviano, se rebota, se preocupa porque los alumnos están haciendo una obra tan revolucionaria como la declamación de un poema, declamación acompañada por un tambor, como la declamación de un poema de Mayakovsky. Están recitando a Mayakovsky y eso le parece demasiado revolucionario en la Unión Soviética, en la Rusia comunista. Bueno, pues Esther Tusquets nos dice, nos habla de estas actividades de siempre: gimnasia, deporte, canto, lectura de poemas y de obras de teatro, preferentemente de Alfonso Sastre, que todos sabíamos de extrema izquierda, nunca de autores emblemáticos de la derecha.
como José María Pemán. Es decir, que las obras de izquierdas gustan a los de izquierdas y a los de derechas, y las obras de derechas no les gustan ni a los de derechas. Es la hegemonía absoluta, política, cultural, de la izquierda. En la Falange recitan, declaman a Alfonso Sastre. Curiosamente, esto ha de ser en un tiempo en el que Mayakovsky resulta demasiado revolucionario en la Unión Soviética. Bueno, pero como consuelo de este hecho, de que a Alfonso Sastre lo hagan en los teatros populares comunistas y también en la Falange, como consuelo de este hecho, cabe recordar que hubo un tiempo en el que hasta los antifascistas habían sido fascistas. Y aquí cobra sentido el considerar a Sastre un converso, porque, como aquí se dice, empezó de falangista. Empezó de falangista. Ahí están, dice, a pesar de lo que olvidan los biógrafos y a pesar de las hagiografías comunistas, ahí están, dice, sus colaboraciones literarias en Revista Española, a principios de los años 50, que codirigía con su amigo Rafael Sánchez Ferlosio, hijo del escritor Rafael Sánchez Mazas, falangista, cuyo frustrado fusilamiento en la Guerra Civil da pie, bueno, a la novela Soldadas, esto es casi publicidad de libros que aún están en el mercado, aunque, claro, Alfonso Sastre también está en el mercado. Bueno, Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Otras revistas culturales, bueno, hay que recordar también que basándose en una novela de Sánchez Mazas, Joselito, en la España de Franco, canta en euskera. Hay un... para que luego digan que el euskera estaba prohibidísimo. Hay un pasaje en el que el actor infantil Joselito, que ya no era tan infantil, canta unos versos en euskera, pocos ciertamente, pues gracias a que está basado en la novela de un falangista. Otras revistas culturales falangistas de posguerra, como Vértice, La Hora y Escorial, acogieron a los escritores mimados del régimen: Laín Entralgo, Ridruejo, Eugenio Montes, Luis Rosales, Agustín de Foxá, entre los que también se encontraba Sastre. De jovencito fundó el grupo Arte Nuevo con otros dos amigos, falangistas valerosos, Medardo Fraile, que abandonaría el teatro para seguir en la narrativa, y el comediógrafo Alfonso Paso, que no abandonó ni el teatro ni la Falange hasta su muerte. Arte Nuevo está considerado como el primer grupo de teatro de ensayo de España tras la Guerra Civil. Pues efectivamente, así como llegado cierto momento en la historia de la humanidad, todos los artistas, todos los intelectuales tienen que ser de izquierdas, incluso aquellos intelectuales que disfrutan, que siguen, que compran, que van a ver los derechistas, hubo un tiempo en el que resulta que todos los anticomunistas estaban hechos a base de patrones fascistas y habían llevado la camisa azul o la camisa negra, en el caso de Moravia, pero yo me sigo manteniendo en que ni en el caso de Alfonso Sastre ni en el caso de Moravia se puede hablar de verdadero cambio de chaqueta o de transfugismo, porque los ideales que le hacían a Moravia ser fascista, ese odio a la burguesía, es un hilo rojo que se mantiene tanto como fascista como comunista. Y en el caso de Alfonso Sastre lo que tenemos es la revolución violenta, que es común al fascismo, al falangismo, a la dialéctica de los puños y las pistolas, de las que infortunadamente, infaustamente habló José Antonio Primo de Rivera en el discurso inaugural en el Teatro de la Comedia. Eso es algo que une tanto a fascistas, falangistas, como comunistas y luego a etarras, cuando el Partido Comunista deja de ser violento y deja de adoptar métodos muy antidemocráticos y muy violentos entre sus filas, pues a Alfonso Sastre eso no le gusta y vira ultrarrojo y hace lo que se le pide desde Moscú y desde
En fin, claro, porque Moscú se ha civilizado, pero sigue pidiendo a los palestinos y a los pueblos en lucha por su autodeterminación y por su independencia que sigan manteniendo la violencia. Claro, Moscú está en Guerra Fría. Se dedica al espionaje, se dedica a la promoción cultural, a la propaganda, pero la Guerra Fría tiene un montón de pequeñas guerras de pigmeos que no pueden hacer lo que hace el padre. Cuando seas padre comerás huevos. Bueno, pues cuando seas padre tendrás la paz Mir como objetivo supremo, pero mientras tienes que ganarte el pan con el AK-47 que nosotros te damos y ya te lo trabajas. Así que no creo que realmente haya una transformación de Alfonso Sastre. Él siempre ha sido un revolucionario radical violento que le venía bien estar en la Falange, luego le viene bien ser comunista y luego le viene bien ser proetarra. Más o menos él haya acomodo en distintas ideologías que consienten su perspectiva radical y revolucionaria. Su extracción que algunos hacen más modesta, otros más, vamos, clase media, clase media. Es clase media, es un burgués. Es un burgués, no excesivamente rico. Es que me parece que en la noticia de ABC decían que procedía de una familia humilde o que en todo caso, vamos, por supuesto le reprochaban no haber estado con los humildes. No sé si lo voy a encontrar de nuevo. Figura polémica y compleja. Vamos a ver. Creo que era un ser hiperactivo. En realidad, todo es un retrato amable dentro de lo que se puede. Aquí, sí, aquí está. Aquí está. Era un hijo de emigrantes y debió estar con las víctimas de la pobreza de España. Este es el, es como el elogio y reproche a Ortega y Gasset de José Antonio Primo de Rivera, precisamente. Le hacen un elogio en ABC a Alfonso Sastre y le hacen un reproche. Le hacen un reproche. Y el reproche es el que concluye el artículo. Autor de relatos y ensayista lúcido, realista comprometido, Alfonso Sastre nos deja una herencia teatral de primer orden, incluso cuando las ideas van antes que la obra. Es decir, se queja de que le importa más expresar el ideal político que hacer una buena obra de teatro, pero que aún así, es como estos grandes cerebros que están afectadísimos por las drogas, a pesar de todas, hay gente que cree que la droga lo ayuda a crear, como si estuviéramos en tiempos de las confesiones de un comedor inglés de opio. Hay gente que cree que las drogas lo ayudan a crear, pero en realidad es todo lo contrario. Se crea a pesar de las drogas y en este caso se crea a pesar de la ideología. Pues a pesar de toda la carga ideológica que tienen las obras de Sastre, le quedan buenas obras. Es lo que viene a decir y yo creo que correctamente el artículo de ABC. Fue un ser complejo que miró complejamente la historia de su tiempo. Bueno, eso sí es discutible, eso sí es muy discutible. Lo que pasa es que dice complejo por no decir proterrorista. Fue un ser complejo que miró complejamente la historia de su tiempo y que tenía el don de saber crear seres humanos sobre las tablas, es decir, expresar con su teatro nuestro desvalimiento ante la historia, nuestra insignificancia frente a los vaivenes políticos. Mejor quedarse a solas con su teatro y no perderse en las compañías con las que él vivió. Hombre, si eso va, desde luego por Eva Forest, por supuesto. Menudo bicho. Era un hijo de emigrantes y debió estar con las víctimas de la pobreza de España. Y sí, me reitero, Eva Forest era para echarle de comer aparte. Bueno, y a esto que acaba de decir ABC le contesta de alguna manera este libro escrito mucho antes, publicado mucho antes. Pero vamos, era previsible que la necrológica fuera una cosa así. Este libro es del año 2010, que coincide con unas investigaciones precisamente del mismo año del diario El Mundo, que creo que es el que lleva la esfera de los libros. Bueno, o sea, se recabaron unos testimonios orales de Lidia Falcón,
en los que ésta contaba que en la cárcel Eva Forest se envanecía de haber ejecutado a Carrero Blanco.